Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado, Maldini. Un placer acompañarte, Carlos. Saludos a los espectadores. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Thiago Silva, la verdad, gran central, de lo mejor del fútbol mundial ahora mismo, el brasileño. Es que cuando juega de medio centro funcionaba bien, llegó a hacerlo en su carrera, pero sobre todo de central, se coloca bien, va bien de cabeza, es rápido, me parece un central realmente de mucho nivel. Pues sí, los delanteros van a sufrir de lo lindo. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! La defensa rechaza el balón. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Ni rastro del fichaje estrella, ni en el once inicial ni en el banquillo. Este movimiento va a desatar todo tipo de rumores. Yo no creo que haya sido un problema administrativo, ¿eh? Me inclino a pensar que el entrenador ha visto en los entrenamientos que necesita adaptarse mejor al equipo. Una lección de juego combinativo. La defensa despeja ese centro. Balón templado. Cristian Tello. Sube como una exhalación por la derecha. La suelta. Sí, está disculpándose por lo bajini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie, y menos a un compañero. Durm se hace con ella. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Cristian Tello. Ahí va el centro. Ese iba muy fuerte. Se salió. Se va arriba. Intenta jugar con él. Pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. ¡Cuelga! ¡Menudos reflejos de gato! Buen centro, pero no tan buena definición. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no aprovecha muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Durm la juega hacia la derecha. Thiago Silva la manda lejos y no se complica. Seguimos a dos velas. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. Ah, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Será saque de banda. Tener que hacerlo solo. Y sigue avanzando. Mete el centro. ¡Gol Barcelona! Un gran centro. Fácil para el delantero. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. Magnífico. Y se rompió el candado. 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡Abre el campo!
Cristian Tello. Sube a toda máquina por la banda. Durm. Lucas Pérez. Centro raso de... El centro es despejado. Lucas Pérez. Se lanza con todo por la banda izquierda. Un nuevo envío. El Barcelona debe dar las gracias al desliz que ha cometido el rival. Seguro que se va a dar de cabezazos contra el césped. Y te digo una cosa, no le culpo, ¿eh? Tenía que haberlo hecho mucho mejor. ¡Balón templado! Intenta superar la defensa por bajo. Durm. Se veía venir. Los defensas, desde luego, también lo vieron. A kilómetros. Juega hacia la banda derecha. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Nuevo centro. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Parece fácil, la verdad, con centros tan sensacionales como el de Tello. El portero la manda lejos. La Rondo. Vuelca el juego a la banda derecha. Despeja como puede. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. A mí me parece que no van a estar satisfechos con un gol nada más, ¿eh? Porque son mejores, claramente. Así que pienso que aprovechando esa mínima ventaja para seguir presionando y distanciarse definitivamente del marcador ya. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. El Barcelona va en cabeza por ahora. El resultado es 1-0. Buen balón al área. Entra trazando una diagonal. ¡Qué gran parada, señores! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Destinatario. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. Cristian Tello está haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. La suelta. Cambio de orientación. El Ajax parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico. Así que están intentando descolocar algo. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. ¡Dur! Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Esférico sale rechazado. ¡Vuela el centro! La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Despeja como puede. La pone rasa. Lo vuelve a intentar. Se va a atrever. Le pega al balón. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia.
Esto es lo que pasa cuando el portero la pifia. ¡Gol! ¡Gol facilito! El mérito es del delantero, eso está claro, pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo, Se colocan dos arriba. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Vuelca hacia la derecha. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Llega la ocasión. Magistral, ese obús era imparable. Una auténtica maravilla de gol. La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados. Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. El partido prosigue con el marcador de 3-0. El Barcelona acaba de anotar 2 goles en un alarde de acierto goleador. Consigue. Le han hecho falta. ¿Entrará o irá a puerta? Y llega a tiempo para despejar. Un balón largo buscando amplitud. Jiménez la juega arriba en largo. La desliza a través de la defensa. Parece que sí, que hay contacto. Quiere zafarse de la defensa. El Anse tiene suficientes hombres en el medio campo como para invadir Normandía. Bueno, la idea, de hecho, es evitar que el rival los bombardee con balones aéreos. En estos casos, cuantos más, mejor. No, si no digo que no, La cuelga rápido. La defensa desbarata la ocasión. Cristian Tello. Entromedido. Todo bien, menos el final. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y 10 más. Busca una fisura en la línea defensiva. Aprovecha el hueco en la banda. Sí, eso es falta. Advertencia verbal. Para la próxima, cuidadín. Me parece que va a tener compañero de baile todo el encuentro. Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error, ¿eh? Van a dejarse la piel para cerrar el grifo. ¡La centra! No han conseguido conectar. ¡Se alza para rematar! No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. El balón vuela. Llega el testarazo. Le ha faltado la guinda al pastel. La afición tiene que estar que trina. Parece que estaban jugando al fútbol sin portería. Semejante atracón de balón para nada. Durm la pone en la zona de peligro. Consigue salir. Y el peligro se espuma de momento.
despeja como puede. Y cuelga la bola. La defensa se las está apañando muy bien. Barolo, que nos ha dejado una asistencia de gol. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia en la delantera. No hay rival que les resista. Hoy han tirado de repertorio de centro desde la banda, uno y otro, desde la banda, centro.
Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. En el césped estarán Fútbol Club Barcelona y el Fútbol Club Barcelona. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Hola Carlos, hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque. El primer gol y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. Es mortal. Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Un disparo flojito. Esta jugada define lo que es un contragolpe perfecto. Mereció ser gol, sin duda. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Y aquí sale el centro. Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. Ha conseguido llegar bien al centro, pero el remate no ha sido el mejor. Iniesta, Juan, Alessandro, Bardi. Desde ahí puede entrar. Parece que sí, que hay contacto. Buen disparo que no acaba en gol. Barcelona ha mostrado bastantes carencias en la banda, ¿eh? Y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado una buena, me parece. Suárez. Alcácer. Avanza con decisión. Ensaya el golpeo. Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. El Barcelona tratando bien el balón, como suele. Sí, van subiendo al tiempo que triangulan en corto, sorteando rivales. Son un ejemplo de algo muy importante. Hay otra forma de jugar al fútbol que mandar balones largos. Y claro, con eso, a mí me parece que eso da bastante resultado. Desgastas al rival y luego además le puedes hacer varios goles. Messi. Joel Campbell. Está haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. La controla Bardi. Buena posición para él. Jordi Alba. La manda lejos y no se complica. Iniesta. Vuelca el juego a la banda derecha. Remate de cabeza. ¡Gol! ¡Balón adentro! Ese tanto subirá al marcador. Amplían la diferencia a 2 goles. Tanto el envío como el remate de cabeza han sido impecables. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto, sin llenarte de balón. Magnífico. Ahora deben remontar 2 goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con 2 goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Joel Campbell tiene la mirada puesta en el área. ¡Joel Campbell! Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Veremos si alguien remata ese balón. Al otro lado. Rakitic. Alcácer. Prueba el pase al hueco con toda la intención. El balón vuela. Buena sincronización, buena colocación. Al remate.
Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no aprovechan muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Dentro de Carvajal. Muy lento ese contragolpe. Es que le ha dado demasiado tiempo a la defensa para reorganizarse. Al final, ya no le quedaba más salida. ¡Casi vuelve a marcar de nuevo! Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. ¡Entró al balón! ¡El árbitro deja seguir! Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. Marcelo decide jugar por la izquierda. ¡Consigue salir! ¡Iniesta! ¡La ha enganchado a la perfección! Gómez. ¡Sergi Roberto! ¡La pone! Isco. Muy buena parada. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Rakitic intenta colar ese balón. Salió el balón. Marcelo. Pase a la banda izquierda. Bardi se lanza con todo por la banda izquierda. Bardi la pone. Cristiano Ronaldo lleva un peligro inmenso en las jugadas a balón parado, ¿eh? Pero claro, a ver quién le pone el cascabel al gato. Yo me lo pensaría dos veces si estuviese en el campo. Alessandro decide jugar por la izquierda. La mandan fuera de peligro. Y la defensa se lo quita de encima. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Ya lo saben, resultado actual 2-0. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Se va el solo hacia arriba. Pase a la banda izquierda. Sale de la presión. ¡Adentro! ¡Es un gol! Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. Cabezazo de gran calidad. A un centro medido. Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. El resultado es de 3-0. Parece que sí, que hay contacto. ¡Cristiano Ronaldo! Messi la manda al quinto pino. Pasó la línea. Alessandro. Balón largo del portero. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. No, por ahí no tiene nada que hacer, nada, ¿eh? ¡Joel Campbell! ¡La cuelga! Poco podían hacer tras ese centro. Untiti la mete al área. ¡Balón templado! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! Ha marcado pronto, ¿eh? Veremos cómo afecta el gol al desarrollo del partido en el segundo tiempo. Rakitic se hace con ella. Sergi Roberto consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Avanza con decisión. ¡Estaba justo de frente a la portería! Buenos reflejos. Fíjate lo difícil que es recomponerse con esa rapidez.
ha estado a punto de volver a mojar. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Consigue salir. Falta. La acción ha sido clara. La controla Alcácer. Juan la manda arriba. Parece que el planteamiento defensivo no es otro que la superioridad numérica. Sí, pero agazaparte en tu campo conlleva otros peligros, ¿eh? ¿Qué tienes en mente, Julio? Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival, ya que la presión flojea si los jugadores tienen que bajar de nuevo al área. Es una invitación a que el adversario pruebe suerte. ¡Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición! Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. ¡Todos sabemos de lo que es capaz! No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y 10 más. Rakitic decide jugar por la izquierda. ¡Sale de la presión! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley. Dani Carvajal. Me parece que va a tener compañero de baile todo el encuentro. Ahora que ha marcado, la defensa se pone frenética cada vez que amaga. Es un caso típico de márcalo o existe. Iniesta. Busca a los hombres de delante. Intenta superar la defensa por bajo. Alessandro. Balón raso al hueco. Luis Suárez. Parece que sí, que hay contacto. La desliza a través. Ha caído en el área. El colegiado parece tenerlo fácil. Y el colegiado pita la pena máxima. La falta ha sido clara y no admite lugar a dudas. Recorta distancias desde los 11 metros. Con calma y tranquilidad, como debe ser. Lo engañó por completo, perfecto, ¿eh? Ha marcado perfectamente el movimiento y la ha tirado al lado contrario para conseguir el gol. Golazo. Vemos movimiento en el banquillo, señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. Marcelo. Una exhibición de toque, espectáculo para la grada. Progresa por la banda derecha, a ver qué se inventa ahora. Entromedido. Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja. Me parece a mí que ha tenido en sus botas la oportunidad de sentenciar la eliminatoria. Y lo sabe, ¿eh? Lo sabe. Iniesta. Luis Suárez. La controla Alcácer. Dentro de Alba. ¡Aparece el corte! Marcelo. Bardi se pega una galopada por la izquierda. Consigue salir. Bardi la mete al área. Patadón y sayonara, baby. Dani Carvajal. Dentro de Carvajal. La defensa la manda lejos esta vez. ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Es que hemos visto, no se lo piensa dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? ¡El poste acude al rescate!
Una entrada dura, pero no hubo falta. Isco se encargará del lanzamiento. ¡Se le va buscando el remate! ¡Qué providencial parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa, ¿eh? Una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Busca una fisura en la línea defensiva. Iniesta. Intenta colar ese balón. Messi. Tenemos una señora ocasión. ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. ¡No se espera un final no apto para cardíacos! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Reducen las diferencias! Y aquí está, el pitido final. Después de una batalla tan reñida, el premio sabe mejor. La victoria, aunque sea por la mínima. Cuando el rival se echa atrás y te niega los espacios por el centro, recurrir a los balones colgados desde las bandas siempre es un buen recurso ofensivo. Para sacar provecho de esta estrategia, hay que tener jugadores capaces de finalizar con calidad. Eso es clave. Bienvenidos todos, estamos esperando el comienzo del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Les habla Carlos Martínez, hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Muchas gracias, es un placer poder acompañarte en este partido, Carlos. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? James Rodríguez, el colombiano, ¿eh? Es un jugador equilibrado, gran zurda, futbolista muy completo, sabe jugar, como me gusta decir a mí realmente, creativo, visión de juego, me encanta. Sí, como cuaje un buen partido, la victoria está asegurada. Alessandro mete un centro rápido. Joel Campbell. El esférico sale rechazado. James Rodríguez. Balón directo a la banda. Lucas Vázquez. Sale de la presión. Parece que sí, que hay contacto. ¡Tiene un disparo claro! Kovacic quiere jugarla rápido hacia adelante. Kovacic ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. ¡La controla Isco! Un balón largo buscando amplitud. ¡Ya estoy viendo el disparo!
Buena intervención del guardameta. Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Vuelca hacia la derecha. Joel Campbell está haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. ¡Joel Campbell! Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Eso es, saque lateral. Pase realmente fuerte hacia arriba. Y concede tiro libre. Isco. La juega en largo. Juega hacia la banda derecha. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Dani Carvajal. ¡La pone! ¡No! ¡Nadie llega a ese balón! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Veloz como el rayo! ¡Gol Barcelona! Y marcan el primer gol. Casilla estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Estuvo muy atento, ¿eh? Y siguió el balón después de rematar. Y además tuvo la suerte de que el rechace le cayera en los pies. El Barcelona se pone por delante, 1-0. Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. Está mirando la portería, se va a atrever. ¡Y gol! El balón al fondo de la portería. Han demostrado tener gran aplomo, sobre todo, y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? La defensa estaba completamente descolocada. Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración, y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. Cristiano Ronaldo decide jugar por la izquierda. ¡Tenemos una señora ocasión! Cristiano Ronaldo estaba fuera de juego. Balón largo del portero. ¡Bardi! La pone en busca de un rematador. Isco consigue efectuar el pase. Balón raso al hueco. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Una jugada ensayada perfecta, muy bien trenzada, ¿eh? Una lástima que la hayan invalidado, pero queda tiempo para otra, seguro. Alessandro. Iniesta. ¡Joel Campbell! La envía al área. ¡Balón templado! Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Prueba el pase al hueco con toda la intención. El árbitro dice que es saque de portería. Fabio Coentrao se hace con ella. Cristiano Ronaldo comete falta. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente.
cuelga rápido. James Rodríguez llega y se la lleva de calle. Joel Campbell la recibe. Dani Carvajal. Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. Avanza con decisión. ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo interceptó el pase y vio claro cómo tenía que salir a la contra. Y vaya si tuvo recompensa, ¿eh? Un contraataque de manual, sí, señor. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Consigue salir. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Ahí hemos visto una cosa, Elo. Llegamos al final del primer periodo. 1-3 en el marcador. Dos goles separan a los dos equipos para la segunda mitad. Y el balón vuelve a rodar. Perfecta esa entrada. Ahí va el centro. ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! La brecha es ya de 3 goles, que dejan casi sentenciado el encuentro. Y con esto completa su hat-trick. Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. La ventaja ahora es de 3 goles. La pone en largo. Aprovecha el hueco en la banda. Y la juega al hueco. Han desperdiciado un buen contraataque. Alessandro la manda arriba. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. Y ahí va un centro. Poco podían hacer tras ese centro. Isco cambia el juego a la otra banda. Dani Carvajal no dudó en interceptar. Joel Campbell. Parece que el planteamiento defensivo no es otro que la superioridad numérica. Sí, pero agazaparte en tu campo conlleva otros peligros, ¿eh? ¿Qué tienes en mente, Julio? Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival, ya que la presión flojea si los jugadores tienen que bajar de nuevo al área. Es una El colegiado pita la falta. Se va fuera y se acaba el peligro. Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Alessandro. Cristiano Ronaldo. Sintiendo el aliento de la defensa en el cogote. Hombre, ya iba siendo hora, hombre. En total, solo lleva 3 goles de nada. La ha dirigido de maravilla. Iniesta. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. ¡Ahí va! Cristiano Ronaldo. Fabio Coentrao. La manda lejos y no se complica. Morata. Busca a los hombres de delante. Esas bandas están viendo mucho trasiego, ¿eh? Sí, es justo lo que está. La falta es de Isco. Thank you.
Valverde. A ver quién aparece para recibirla. Bardi tiene carril para correr por la izquierda. Bale. La controla Cristiano Ronaldo. ¡Qué derroche físico está mostrando! Falta cometida sobre Marcelo. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. ¡Prueba el disparo! ¡Hey! ¡Vaya reflejos del portero! Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Juegan esa pelota en corto. ¡Busca el remate! ¡Consigue bloquear el esférico! Bueno, al menos no pierde la esperanza, eso es importante, ¿eh? Siguen probando suerte desde cualquier distancia, me parece importante. Ha bajado muy bien a defender. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? ¡No puede ocultar su enfado! Fíjate que van por detrás y necesitan un revulsivo. Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez. Fabio Coentrao. ¡Una lección de juego combinativo! Cristiano Ronaldo sigue avanzando. ¡Otra oportunidad! ¡Alejado! El control que ha hecho tiene mucho mérito, ¿eh? Pero se ha precipitado al realizar el disparo. Ha desperdiciado una gran ocasión. Iniesta. Isco vuelca el juego a la banda derecha. Joel Campbell. Parece que sí que hay contacto. Sergio Ramos. Llega a tiempo y la despeja. Bardi. Pueden tener una buena ocasión. Si se llega a cortar las uñas esta mañana, no la desvía. Justo delante de la portería y la falla. Mal jugado en mi opinión, ¿eh? Bacalá. Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. El portero la manda lejos. Isco. Entra la bola hacia la frontal. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! Hoy han estado concentrados, implacables y letales. Tanto el envío como el remate de cabeza han sido impecables. Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Una entrada dura, pero limpia. La controla Cristiano Ronaldo. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. La pone desde lejos. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Buen balón al área. Sale de la presión. Pelota. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego. Dominan todos sus aspectos. Cómodos vencedores. Cuando el rival se echa atrás y te niega los espacios por el centro, recurrir a los balones colgados desde las bandas siempre es un buen recurso ofensivo. Thank you.
Thank you.